Porque ando vestido con una cortina de una carnicería, de la carnicería antigua. Carnicería antigua. Me recuerdo un chupón que me hicieron una vez, pero en otra época, en otra época, en otra época. Estoy arrepentida de haber fumado desde los 11 años. Quedé chica. Ya me duele aquí tanto reírme. Tú sigues fumando, ¿ah? Esto es Go Talent Monticello. Perfecto, Nicolás, él sirva. Seguridad, están entrando personas. Amigos de YouTube, directamente desde Arena Monticello, un nuevo video de Felipe Abello, oficial. Que siga el aplauso para Felipe Abello. This ain't Texas, ain't no hold'em, so lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. And throw your keys up. Be a bitch, come take it to the floor now. There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Redemption passing time, yeah. Ooh. One step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Oh, gracias. Muchas gracias. Oh, gracias. Gracias. Les dejé tres cajitas, tres cofres, oro, incienso y mirra. Tú escribiste un mensajito. Yo sé que lo escribiste. Y lo escribiste con sentimiento. ¿José? ¿Estáis por ahí? ¡José! ¡José por la chuta! Ah, perdona. José y el concejal Gonzalo Paredes. Querido José, vamos a sacar un deseo que alguien de este público hoy en Arena Monticello, Monticello, es que estoy de regreso en el país, en Arena Monticello, un deseo. Deseo que mi madre encuentre el amor. Hace 15 años que no pasa nada. Oh. Oh. ¿Dónde está esa señora? ¿Dónde está? Quiero conocer a esa dama. No la conozco todavía. Me gustaría saber el nombre real de ella. ¿Dónde está, querida amiga? ¿Quién lo escribió? Chucha, no voy a ser más lejos. ¿Qué micro me sirve para San Francisco de Mostazal? ¿Dónde está la persona? Que se pare, por favor, y la iluminación ¡pa! Va a ir directo allá. Ah. Vamos, no vaya a pasar lo de la semana pasada, lo del pantalón. Se me rajó el pantalón y sin slips. Sin slips, no, hoy día me puse slips. Ya. ¿Me ayudan, sí? ¿Dónde estás? Sí, vamos para allá. La cámara... Hasta...
ahí te dejo. ¿Dónde está? Oh, tu hija escribió este deseo. Ella quiere verte en pareja. Siente que estás un poquitito sola. ¿Es así o estás bien sola? Estoy bien. Entonces, ¿qué se mete la otra hija? Expone a la mamá. Querida, escúcheme. ¿Estás ahí todavía atrás? El primer amor es el amor propio. Por tanto, sola acompañada, la idea es que tú te quieras. Oh, es hermosísima. Pero debo ser un profesional. Y bueno, no, ¿qué dicen ahí? ¿El beso? No, no. Le acabamos de decir que éramos gente madura. Somos gente madura. No, mira, hace tiempo que salimos de octavo básico, amigos míos. Ya un piquito puede ser. No, 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 no. Yo estoy comprometido, la verdad. Y no, y sería... No, no es cierto. No. Sería nada que... Sería empañar esta linda fiesta familiar. Yo te quiero agradecer. Bueno, a tu hija, la verdad, que te escribió ese papelito. ¿Quién sabe? En una de esas, ¿te tincó alguien del público? No. Mira, yo haciendo una vista, claro, no te recomendaría a ninguno acá. No, mira. Él podría ser, pero... ¿Cómo te gustaría un caballero mayor, un caballero bien solvente, un empresario? No. ¿Un empresario o un... Un colágeno, un colágeno. Un colágeno podría ser. Anda mostrándome colágenos. Colágenos y colesterol. Colágenos, colesterol. Un colágeno y un corega. Muéstrame un corega. Ahí tenemos un corega. Un colágeno. Te deseamos lo mejor. Aplauso para nuestra amiga. ¿Cuál es tu nombre? Berioska. Berioska. Gracias, Berioska. La producción te va a hacer un regalito. ¿Qué tenemos para ella, querido José? Con mucho cariño tenemos gentileza de Kaiser Fina Lencería. Oh. Para Berioska. Berioska, ponte más a la luz. Fina Lencería para Berioska. Gentileza de Kaiser, que es una marca que nos está patrocinando. El concejal Gonzalo Paredes te va a hacer llegar la lencería. Que se lo ponga, que se... A ver, yo voy. Gracias. Berioska, no sé si será tu horma. A ver, Berioska. ¡Oh! El ticket de cambio, Berioska. No quiero sacar en cara, pero es bastante caro esto, ¿eh? Bien, Berioska. Muchas gracias. Sentía de haber fumado desde los 11 años. Quedé chica. ¿Quién es? Ya, vamos para allá. Quedaste chica por fumar desde los 11 años. Oye, Bellons, ¿qué pasó? Me puse a fumar de los 11 y no crecí más. ¿Qué? Con un porte de niña de 11 años. Y ahora... y ahora estoy acá. Sí, lo que pasa es que nuestra camarógrafa también fue fumadora. Hoy día está de cumpleaños mi marido y yo escribí un deseo. Me gustaría que le cantaran el cumpleaños feliz porque está como... enfermo y con fiebre y también me contagió. A ver, espérate, acá hay varias cosas. Por fumadora tú dices que eso te trajo problemas con la estatura. ¿Sí? Sí. Y luego cambiaste de tema y dijiste tengo a mi marido enfermo y está de cumpleaños. Sí, y él puso que quería que le cantara. Pero el deseo de él no salió. Entonces, es que me entiende, ¿no? Yo te agradezco. O sea, yo eres una mujer fabulosa, preocupada del marido. Pero mira, vamos a hacer este show el próximo mes. Él ya no va a estar de cumpleaños, pero que escriba otra cosita. Ya, bueno. Es simpática, ¿eh? Es que
que ya me duele aquí tanto reírme. Tú sigues fumando, ¿ah? Pero cambiaste el tabaco por otra cosa. Sí, mira, permiso. ¿Qué pasó para...? Ahí está mi marido. ¿Dónde está el marido? Pero si no me interesa, marido. ¿El marido está de cumpleaños? Sí. Condúceme a donde tu marido, por favor. ¿Cuántos años cumples, criatura? Sí, 55 años. Ah, pero estáis como tú, ¿no? Estáis como tú, una. Mira, ¿hay espacios para donde celebran cumpleaños? ¿En el Chuck E. Cheese? ¿En el Johnny Rocket? Pero acá estamos en otra cosa nosotros. Sin embargo, hoy, en una excepción, te vamos a cantar, pero abreviado así, porque tenemos un show que nos dan un ratito. Y dice, ¿cuál es tu nombre? Claudio. ¡Claudio! ¡Cumpleaños feliz! Abrazo, querido. Felicidades. Querida, el tamaño, y tú bien lo sabes, es lo de menos. Es lo de menos. Fumes o no fumes, aquí no juzgamos a nadie. Y te tenemos un regalo. ¿Qué tenemos para ella, querido José? Tenemos una fina fragancia, gentileza de Ésika, para disimular el olor a cigarro. ¡Oh! ¿Y tú sabes que el perfume bueno viene en frasco, chico? Gracias. Dejé de fumar. Gracias, querida. Aplausos. Gracias. Vamos ahora con el último arrepentimiento. Todos participan. Último arrepentimiento dice: me arrepiento de venir con mi sugar mami. Pagué todo yo. Se supone que la sugar es la que paga. A ver, cuéntame, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Me ayuda, por favor, alguien? Que sufro de vértigo. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, por favor. Cuéntenos, señor. Bueno, soy Eduardo. Hola, Eduardo. De hace tiempo tengo como el gusto de salir con gente mayor. Me cargó este gallo. No me gustó la manera. No, ¿no es cierto? ¿Y quién es tu acompañante? Qué feo lo que estás haciendo. Querida, ¿puedes venir un segundito, por favor? Tenemos una recomendación que hacerte. Y tú, piérdete por ahí. Piérdete por ahí. Querida, por favor, si puedes venir. Pero mírate, míralo. Pero son pareja o este es un sketch. Quiero creer que este es un sketch. Quiero creer que este es un sketch. Cuéntanos. Es mi amigo. Pero a ti él te interesa, ¿no? Sí, le tengo cariño. Sí, sí, pero más que eso. Sabes a lo que me refiero. No quiero ser... no quiero ser indiscreto, pero ustedes han... Querida. Sí, sí, sí. Ustedes le entregaste en algún momento la flor. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ay, suene bonito. Algo más que la flor. Ya mejor me callo. Lo peor de todo es que esto va a quedar en YouTube para toda la vida. Para toda la vida. Y él pagó todo, pero mira, una persona que esté sacando en cara porque él pagó todo y más encima se hace el joven. Se hace el joven. El Lolain. Ah, ¿todavía sigues aquí tú? Mira, allá hay que arreglar los focos de arriba. Querida, yo creo que tú bien lo sabes, lo estamos pensando todo en este momento. Huye de ahí. Huye de ahí. Y busca, quédate con el primer pelmazo que se te cruce. Caso cerrado. Ya hay un regalo para nuestra amiga. Gracias, querido, también. ¿Qué tenemos para ellos, querido José? Para que sigan disfrutando, tenemos una cena para dos personas en Olivera Pastas, que queda acá afuerita, para que la pasen muy bien.
Aquí está entonces, válido por una cena para dos personas. Si Olivera Pastas desconoce este ticket, pasa al carrito que hay afuera de completo. Pero es un documento oficial, ¿o no, concejal? Por supuesto, todo notariado. Está todo notariado. Está todo notariado. Es momento de que todo Monticello se ponga de pie. No es necesario. Viene la sección esperada por todo nuestro público a través de YouTube, no solo en Chile, en el resto del mundo, porque hemos encontrado grandes talentos. Esto es Go Talent Monticello 2024. Puedo cantar como Frank Sinatra. Al escenario, por favor. Puedo dar volteretas. Al escenario, por favor. Soy experta en bailar salsa. Felipe, quiero mostrarte mis atributos. Berioshka, ¿eres tú? Siguiente, sé chiflar como silbato de árbitro. Se tragó un pito, maestro. Al escenario, por favor. Mi talento es cantar como el gran y eterno Sandro de América. Ay, te escuchamos. Al escenario, por favor. Sé bailar como... No, sé hablar como Stitch. Y vine disfrazada. Al escenario, por favor. ¿Stitch? Puedo tirar agua con la boca como una pistola de agua. Me gano la vida haciendo eso. Al escenario. Sé bailar K-pop. K-pop. Capoeira. ¿Hay alguien más que quiera participar en talentos Go Talent 2024? Deben inscribirse en Inés Maturrajola. No, pues tienen que haber escrito el papelito, pues, en el tarrito. Vamos con el primer talento, Monticello Gran Casino. Nicolás nos viene a presentar su talento. ¿Cuál es? Sé silbar, chiflar como silbato de árbitro. Como silbato de árbitro. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos acompañas? Nicolás, desde Macul, comuna Macul. Perfecto. Nicolás, él sirva... Seguridad, están entrando personas. ¿Viene a participar también? Quédate ahí, los tíos te van a tomar los datos. Va a estar difícil la competencia, ¿eh? Va a estar... ¿Tú pensaste que va a estar más fácil esto? Están llegando disfrazados. El silba como árbitro se llama Nicolás. Al centro del escenario, Nicolás. Las cámaras ya están encendidas. El público se está manifestando. Para. Seguridad, ¿qué está pasando acá? Señor árbitro. ¿Qué pasa, joven? Yo soy el que bailo K-pop. Vaya para allá entonces. Le van a tomar los datos. ¿Cómo hacía el árbitro entonces? ¿Y cómo le decimos al árbitro? Por favor, qué inmadurez. Bien. ¿Algo más? ¿Árbitro de otro deporte? De básquetbol. A ver. ¡Bravo! Es igual árbitro de fútbol. Ahora, árbitro de waterpolo. Esto es bajo el agua. Desafío mayor. Nosotros como público vamos a decidir si eres o no el ganador de Go Talent 2024. Espera resultados junto a las ratas. Segunda participante. Por acá su nombre es Daniela y su talento hoy en Monticello es... Cantar, como yo. Cantar como Daniela. Cantar como usted misma. Uh-huh. ¿Qué canción te gustaría interpretar, querida? Baby One More Time de Britney Spears. ¡Oh!
Britney, ¿y de dónde nos acompañas, Britney? De Ecuador. De Ecuador. ¿De qué parte del Ecuador? De Guayaquil, de la costa. De Guayaquil, de la costa. Querida, bien, entonces, Britney Spears del Ecuador. Adelante. Oh, babe. ¿Qué pasó? No recuerdo si había intro antes o solo. Pero eso tienes que tenerlo preparado ya, tú ya. Antes. Pues. O sea, el árbitro, con todo lo mal que lo hizo, se adaptó a lo que le dijimos. Okay. Ya, vamos de nuevo. Ya. ¿Qué dice el árbitro? Editen esto, por favor. Querida, acuérdate que en YouTube ponemos las mejores partes. Hasta el momento de este show, el video está durando 1 minuto y medio. Ya. De nuevo, desde la parte de acá. ¿De dónde vienes? De Ecuador. ¿Y la canción? Baby One More Time de Britney Spears. Adelante, querida. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you know. Now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. My loneliness is killing me. ¡Aplausos! Daniela del Ecuador. Ella es Britney Spears. Espera resultado al lado del árbitro. Siguiente talento. Nuestra amiga por acá. Acá, querida, te quiero decir que somos bien imparciales, ¿ah? Si lo haces bien, vas a ganar. Si no, no. Querida Sebastiana, ¿quién te acompaña hoy? Mi mamá y mi hermana. ¿Dónde están esas irresponsables? Al fondo. Al fondo. Un saludo. Sé hablar como Stitch. Hola. Bueno, querida Sebastiana, ¿de dónde nos acompaña Sebastiana? De Machalí. De Machalí. Perfecto. Se pone en el centro del escenario y hace su imitación categoría proyección penecas. Y dice Sebastiana: hola, soy Stitch. Oh. Mira. Yo quiero ser... Espérate un poquitito, ya. Yo quiero ser súper honesto. Me encantó. Una más, querida Sebastiana. Hola, Felipe Abello, soy Stitch. ¡Oh! Mira, ya, pero no, ya, pues, seamos serios. Te quiero decir algo, Sebastiana. Esto te va a servir para tu vida. ¡Felicitaciones! ¡Lo hiciste excelente! Espera resultado en cabina. Muy bien, espera ahí. Siguiente participante. Mauricio, acá. ¿Cuál es tu talento? ¿A quién viene a imitar? No imito a nadie. Puedo tirar agua con la boca como pistola de agua. Necesitas agua, ¿no? Agua. Tiene que ser potable porque, mira, es que esta es del pozo. Es del pozo. Perdón. Y luego de hacer esta prueba vas a dejar todo mojado. Tú secas. Perfecto, querido. Mauricio, ¿de dónde nos acompaña Mauricio? Soy de Villalegre. De Villalegre. ¿Y quién te acompaña hoy? Mi polola. ¡Qué vergüenza para ella! O sea, imagínate, tu pareja se sube al escenario, tira agua como una pistola, lo graban en YouTube y en 15 años más... ¡Es fuerte! Así la enamoré. Eres bien agradable, sí. Eres bien agradable. Quiero ver eso hoy. Hay una cámara que está... Aplausos para Mauricio. Siguiente participante. Tenemos acá a nuestro amigo. ¿Y qué nos viene a mostrar hoy día? Canto como Frank Sinatra, a veces. Frank Sinatra. ¿Alejandro? No, Jean Carlos, nombre artístico Al Jean. Perdona. Especialmente la traje para ti.
Frank Sinatra. ¿Y dónde nos representas? De La Calera. De La Calera. Frank Sinatra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear and state my case, which I'm certain I'll leave the light that's full in every highway and more, much more than this. En pelota. I did en it pelota. My aplausos para nuestro participante way. Frank Sinatra. Siguiente participante. Nuestra amiga, por acá, al centro del escenario, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Matilde. Matilde, ¿con quién Matilde, viniste? Matilde, a Sebastiana esto no le gustó. No, hay solidaridad entre cada uno de los participantes. ¿De dónde vienes? Requina. De Requinoa. ¿Y cuál es su talento, querida Matilde? Puedo hacer volteretas. ¿Puede hacer volteretas, dijo? ¿En serio? Sí. Perdón, ¿quién te acompaña hoy? Mi mamá y mi papá. Mamá y papá, los irresponsables. ¿Dónde están los irresponsables? Son volteretas. Esto no compromete tu integridad física, ¿no? No. ¿Lo has practicado antes? Sí. Perfecto. ¿Te has caído antes? Varias veces. Oh, pero querida, cero apego. Vamos, Matilde, el escenario es todo tuyo. ¡Hop! ¡Una más! Vamos, sigan, sigan, sigan. ¡Una más! ¡Una más! ¡Sebastiana! ¿Cómo haces, Stitch? Stitch. No. Start spreading the news. ¡Aplauso para nuestra amiga! ¿Cómo se sintió, Matilde? Bien. Espera el resultado del público. Es el público el que va a decidir. Espera el resultado en cabina. Siguiente participante. Último participante de la noche. Acompáñame al centro del escenario, por favor. Él es Vicente, canta K-pop. No sé ni un dato. Bailo K-pop, perfecto, pero no. No te pongas así tampoco. ¿Cuál es tu banda favorita? Twice. 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 De K-pop, José, aprende. Empieza a prepararte un poquito mejor. Twice es de K-pop, ¿no es cierto? Sí, pues yo conozco. Bien, querido. ¿Quieres dejar el bolsito ahí? Perfecto. Vemos, disfrutamos el baile de nuestro amigo. Para. ¿Qué sucedió? No me sé la otra parte. O sea, te sabe la primera parte nomás. Se podría decir. ¿Esta parte te la sabes? ¡Ahí está la parte del coro! ¡Aplauso para el participante, Vicente! Toma, Vicente, tú. Ya. En Monticello, Gran Casino, elegimos el Go Talent del mes de abril, que va a competir con el mes de marzo, que fue un cantante de ópera maravilloso, que hoy está becado, fíjate, en la Sinfónica de Berlín. Va a competir con la ganadora de febrero, una bailarina maravillosa que hoy está en el Bolshoi, en Moscú, Rusia. Y va a competir con el ganador de enero, que fue Pablo Herrera,
Aplausos para el árbitro de fútbol. Él se llama Nicolás. Son los aplausos que recibe del público. Ella es del Ecuador. Imita a Britney Spears. Aplausos para Daniela. Gracias, Daniela. Saludos al Ecuador, ¿eh? Nos ven mucho en Ecuador. Que pase, por favor, adelante. Ella es Stitch. ¿Stitch? Stitch. Mira, querida, hay algo que hace rato que quería decirte. ¡Lo hiciste excelente! Siguiente participante, querido José. Nuestro amigo es Pistola de Agua. Gracias. Siguiente participante, Aldin, más conocido como Frank Sinatra. Nuestra amiga de las volteretas, Matilde. Y por último, nuestro amigo bailarín de K-pop. Bien. That something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't. Hola, soy Stitch. Hay una cámara que te pone. Oh. And every highway. And more. Y la ganadora es Sebastiana. Tenemos gentileza de Hobby Games, figuras de colección. Si pueden venir los papás a retirarla, por favor, a buscar a la hija. ¿Contenta? ¿Qué te llevas? Una figura de conexión y unos Mira, audífonos. Mira, la más bonita de todas las figuras. Un Felipe Abello articulado de algodón. Un aplauso para nuestra amiga. Y para todos los participantes que también se llevan un Felipe de algodón. Muchas gracias. Esto fue Go Talent 2024. Muchas gracias, Arena Monticello. Gracias a todos por venir. Cuídense, que lleguen muy bien. ¡Chau! Ahí va, acá. Hoy nos visitó en el show la tía Yoli y Marisol, su hija. Tuvimos una visita ilustre. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo la pasaron? Cariño mío, quiero felicitar el equipo que trabaja con Felipe Abello y le deseo los mejores parabienes a donde sus pasos caminen, que sea el reino de la victoria y de la felicidad, y que les vaya bien en Argentina y que tengan buenos contratos. Estamos en el Monticello. Y que los vaya bien, que los vaya bien, que los vaya bien. ¡Bravo! Finalizó el show. Muy bien, José. Lo hiciste muy bien. Muy buen show. Muy bonito show y muchas gracias por los regalos. Mira esto. Lo vamos a poner en las oficinas de Coco Lerus Corporation. Felipe Abello oficial, suscríbete. Mira lo que tenemos por acá. Un retrato nuestro. Oh. Sí, ahí estoy yo, ahí estás tú, y ahí está, imagino, la persona que lo hizo este dibujito. Y no pusiste el nombre, puso para Felipe Abello, pero también un lindo dibujo. Tú sabes que tú lo hiciste y también lo vamos a poner en un lugar destacado de las oficinas de Coco Lerus Enterprise Corporations. Muy bonito. Oh, ¡vaquero! Felipe Abello, vaquero. Sí, empecemos, José. Empecemos, José. Mira, Antito nos mandó este retrato mío. Sí, también, y ahí está el Instagram, imagino, de Antito, que lo hizo. Muchas gracias. Y también lo vamos a poner en un lugar destacado. Muy bonito. Mira la enciclopedia de Felipe Abello. ¿Cómo?
la enciclopedia de Felipe Abello. Esto es más, un poquito más grande, entonces, con más, por favor, atención. El baile de las ratas y Felipe Abello. Vamos a dibujarnos tal como nos dice ahí la enciclopedia. Un dibujo mío y José se dibuja también. Ah, y así. Contaría para la casa. Contaría para la casa, sí. Y al final, colorín colorado, esta enciclopedia se ha acabado. Muchas gracias. Te pasaste, Elena. Muchas gracias, Elena. Realmente maravilloso tu trabajo, como el de todos estos lindos dibujos. Y estos son chocolatitos. Estos son para los golosos, para los golosos. Espectacular. Oh, qué rico. Se puede. Sí. Sebastián, querido Sebastián. También. Muchas gracias, amigos y amigas, por sus regalitos. Y a ustedes, amigos, amigas del YouTube, gracias por llegar hasta el final del video, por la buena onda, por los comentarios. Nosotros seguimos subiendo videos 3 veces a la semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao. Y recuerda, suscríbete. ¡Suscríbete!